A ver si se la juega Senjo. Siempre está para pegarle. Mira, relojea. Lo que tapó Rincón. Lo que acaba de tapar Rincón. Enorme. Tomó carrera, Parca. Lo dejan único. Le queda, va. Le va quedando para Dante Silva. Otra vez levanta Albornoz. Está el gol para el empate. Era Dante Silva. Y majestuoso, tremendo. Lo del arquero Rincón. Tiene espacio para darle a Alexis. Enricot, que se queda con esa pelota. No estuvo mal. No estuvo sigue mal equivocándose. Costa Suárez, Álvarez, y viene por allí el número 3, le va a pegar Gamarra a las manos del arquero. Este es... Bueno, se nos muestra Fernández. Lo persigue Lauma Fernández. Y... Vanegas. Brunet. Por afuera pasa Martínez. Levanta Brunet. Enricot. Ante la presencia de Denin. Se quedó con la pelota. Bochón. De San Telmo había crecido mucho en los últimos 3-4 minutos previos. ¡Requena! ¡Enricot! La va a meter Angelini. Nieto. Buena devolución. Angelini. El centro pasado para el animal. Atento el arquero. Pero tenía
tiempo de parar a Pancho, le dio con la de palo. El ex Lanús Flandes, defensor de Belgrano, la pelota es de Enrico, que quiere meter la contra. Va Silva por el otro lado. Y es remar el doble después. Sí, también a veces son cuestiones fortuitas. El centro de Bodén se va a matar, la pelota es de Enricot. También hay factores como la confianza grupal. No tenga. Nada dice el árbitro. Nada dice el árbitro. Y bueno, la polémica es instante entonces. Levanta Sosa. Sale Enricot, se queda con la pelota. Cuida zona de ataque. Coronel con el centro de zurda va para rescaldar. Dani Enricot.